Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en un video más de Los Aromas de la Catrina. Si no me conoces, mi nombre es Karina. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a comenzar ya con perfumes florales, que yo creo que ya se nos adelantó la primavera y ya como que ya queremos sentir las flores y la frescura y los rocíos y ya vamos a sacar las vainillas y la batonca y vamos a endulzarnos la vida con estas flores y sus néctares y todo. Así que vamos a comenzar con 4 perfumitos. Quédense conmigo hasta el final del video. Así que comenzamos. Chicas y chicos, vamos a comenzar con el primer perfume del día de hoy, que es de Gucci, y este es Gucci Bloom Nectaré di Fiori. Es un perfume bien bonito que yo ya me lo he ido acabando, es de los pocos que puedo irlo haciendo porque me ha gustado mucho, y básicamente es un perfume muy floral con muchos nardos, así lo sentí, con una parte cítrica en un principio bastante bonita también, tiene jengibre en un principio, tiene rosa, aunque no se la siento muy muy potente, yo siento mucho más potente la parte floral blanca, ¿no? Tiene también madre selva y tiene camila de Aragón, y en la base tiene almizcle, osmanto y patchouli. El patchouli solamente ayuda como a impulsar todas estas notas. Es muy aromático, así lo siento también, es muy fresco, es juvenil también, a mí me lo pareció, a pesar de que trae nardos, yo creo que lo puede usar una chica sin problema alguno, no es un perfume señorial. Entonces pues bueno, la verdad es, me ha gustado mucho, es un perfume que vale la pena conocer con Fraiche. No está muy reseñado y creo que es una buena estrella de ellos, del año pasado que sacó. Yo me lo voy a comprar en una botellita más grande porque sí, amerita mucho tenerlo por aquí siempre y más en esta época de calor. Vámonos con el otro perfume. Este perfume yo ya lo había usado hace mucho y no sé por qué de repente los dejas de usar. Este es de Dior y este es Joy by Dior. Es un perfume bien, bien bonito, lindo, femenino, también juvenil. Trae un poquito de durazno. Este es lo que más siento yo en el perfume, pero es un durazno un poquitito amaderado. Tiene bergamota y mandarina en su salida, que lo hacen súper bonito, súper fresco, amigable desde un principio, así lo siento. Tiene jazmín, rosa, durazno y casis también. Y tiene almizcle blanco, sándalo, cedro, pachuli y benjuí. Sí trae una parte importante de maderas, que es lo que yo les digo, pero no por esto lo hace rasposo o que lo haga, que sea un perfume que les moleste a las personas que no estén acostumbradas a esta nota. Es almizcle floral amaderado del 2018. Es bien bonito. Es un perfume para diario, para irte a la oficina. No es intrusivo. Es un perfume amigable, como para cualquier tipo de edad también. Es lindo, lindo, lindo. Yo lo usé mucho tiempo y de verdad me hacía sentir muy bien, muy cómoda, muy reconfortante, y por eso se los traigo y se los dejo por aquí. Vámonos con el otro perfume. Que este perfume también es una de sus inspiraciones del año pasado, de lo que sacó Fraiche de lo nuevo, y es de Bulgari. Es bien bonita. Y esta es Omnia Katatuzzo. Es muy lindo, de verdad, ¿eh? Yo lo acabo de checar en perfume original y se parece como en un 80%. No es tan muy, muy similar, pero se parece bastante, como les digo, como un 80-85%. En la parte original, pues, están las flores como que un poquito más marcadas, y aquí en la inspiración está más marcada la parte verde del perfume porque trae en la salida hojas de higuera y trae mandarina también. Y sí, esta mandarina con las hojas de higuera se hace tan bonito en su salida. Es un perfume diferente, de los florales diferentes. Trae gardenia también y trae flor de azahar del naranjo, pero predominantemente aquí en la inspiración siento mucho la gardenia. En el original está muy bien compenetrada, entonces se siente la gardenia, pero también se le siente por ahí jugando la flor de azahar del naranjo. Tiene maderas blancas y almizcle.
Y sí, también las maderas blancas le dan una profundidad diferente al perfume. Ojalá lo puedan checar porque también es una estrellita de las Omnias, de los Omnias por aquí me parece, muy ahorita para primavera, verano, los que voy con ropa ligera y para irte a trabajar también está muy, muy bien para hacer tus cosas diarias, para ir al súper, bueno, ¿qué más yo les digo? No, está muy amigable y por eso se los traigo aquí. Y vámonos con el último perfume. Este perfume a mí me gusta mucho y yo lo tenía fuera del radar, no sé por qué. Y este es Girl Power, muy lindo el perfume, juvenil, dulce, de esos dulces, también con su porción exacta. A mí me gusta, pero trae una parte frutal. Es como de esos dulces de néctar, así me gusta. Y me encantan, y más para esta época, me gusta mucho este tipo de dulzores. Tiene naranja, lima y peonía en su salida. Yo no siento la parte floral muy muy potente, siento como que una manzana que no la trae declarada, como una manzana roja ahí, trae cedro, rosa blanca y fresia. Sí, la parte floral está como muy compenetrada, no siento una flor más que la otra y siento más la parte frutal. Tiene malvavisco, almizcle y vetiver. No la siento muy muy amaderada, aunque así lo marca, ¿eh? Almizcle floral amaderado del 2018 y no la siento muy muy amaderada, pero es un perfume muy juvenil. Un caballito de batalla para días de mucho, mucho calor, pero lo puedes usar para irte a la escuela, para hacer la cotidianidad diaria y es de los perfumes, bueno, que te dan para arriba, así lo siento. Y es una gran estrella de Freche, no la ha sacado, ¿eh? Yo pensé que ya la había sacado y también por eso no lo había traído por aquí, pero ahí lo sigue trayendo en el catálogo y sí, está bien linda. Es de la línea como de del agua So Sexy de Victoria, es de esa línea también. Muy fresco, les digo, te hace sentir muy bien, es de los que como que te dan alegría y reconfortante también, pero pues bueno, ojalá los puedan pasar a checar. Son mis cuatro, vamos, adelantos de primavera que les traigo porque ya se siente bastante el calor, por lo menos aquí en el centro del país ya, y pues espero que por donde ustedes anden también y los empiecen a disfrutar pronto. Muchas gracias, gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Yo espero de verdad recibir sus comentarios y leerlos, los leo y bueno, contesto la mayor parte del tiempo y pues bueno, por aquí andamos. Si no me conoces, mi nombre es Karina, esto fue Los Aromas de la Catrina, nos estamos viendo hasta el próximo videito. Síganme en mis redes y pues bueno, espero disfruten estos perfumitos y me cuenten. Bye.